Hola, chiquilines, le voy a hacer un repaso de lo que hicimos en la semana. En algunos grupos, por la alerta naranja, no tuvimos clases, en otros sí. Y recién les pasé dos definiciones que no trabajamos, que tratan de lo mismo que ya hablamos, pero sistematizado en una autora que se llama Diana Kendall. Y de paso les indico cómo es que se cita una obra, porque ustedes en el proyecto le van a pedir una bibliografía y citas de dónde toman las cosas. Así es como se cita. Entonces yo digo, la sociología es un estudio sistemático de la sociedad y de la interacción social, y luego cito de dónde lo saqué y lo cito así: Kendall, coma, Diana, entre paréntesis, fecha de edición del libro, punto, cursiva, nombre del libro, punto, editorial, coma, país donde se editó. Así es como se hace. Se lo van a pedir los profesores cuando hagan el proyecto eso. O sea que sí, se van practicando bárbaro. Y luego las definiciones que ustedes toman, también sería bueno que implementen eso. Si lo toman de internet, se cita de otra manera. Si lo toman de un libro, se cita así. Si lo toman de la internet, se cita de otra manera. Pero en principio sería bueno igual que citaran, cuando tomo una definición de internet, de dónde la toman. Bueno, ahora les hago un resumen. Eso que les paso, bueno, lo escriben en el cuaderno y es sumamos más al tema 2, que era el de la semana, el de esta semana en casi todos los grupos, que era el de las definiciones de sociología y también este de sociedad, porque es importante. Y también definimos institución social. Eso luego lo vemos. Ahora les paso una definición de institución social. Bueno, acá hago un comentario sobre las definiciones que le pasé de sociología y sociedad, según esta autora, que es Diana Kendall, que es una socióloga norteamericana. Nosotros dijimos que la sociología es un estudio científico de la sociedad, y la sociedad entonces es el objeto de estudio de la sociología, y dijimos que es un estudio científico. Acá esta autora dice estudio sistemático, pero está diciendo casi lo mismo: es un estudio científico y sistemático. O sea, responde a un sistema y no a una improvisación. Y además ella agrega de la sociedad y de la interacción social. La interacción social dijimos que es como el átomo de la sociología, en la parte más pequeña de la sociología que compone lo que puede estudiar la sociología, es la interacción social, que a ella involucra al menos dos personas. Dos personas ya hacen una interacción social. A partir de ahí es el átomo que genera otras, en unión con otros átomos, moléculas, o sea, para hacer una analogía con la química. Así que como la química tiene un átomo, la sociología tendría un átomo. El átomo es la interacción social. Luego de muchas interacciones y redes de interacciones y superredes, se va formando lo que se llama una sociedad. Y bueno, y eso es a lo que apunta la autora: estudio sistemático de la sociedad y la interacción social. Podemos decir entonces estudio sistemático con pretensiones científicas de la sociedad, y que intenta romper con el saber vulgar, el saber, el sentido común, el saber dóxico, se le dice también. Doxa y episteme es la oposición. La sociología sería una episteme y la doxa sería el sentido común o vulgar, lo que no ponemos a prueba. Y a su vez, la sociología entonces buscaría un conocimiento con un respaldo empírico. Datos más un respaldo empírico, y después basado en teorías. La sociología también, al ser un estudio sistemático, involucra que es un estudio con teoría detrás. No son simplemente datos recogidos de lo que vemos, sino que también es un estudio sistemático basado en teorías. Bien, y luego tenemos que definir entonces sociedad, que es el objeto de estudio de la sociología. Y la sociedad ella la define como gran agrupación que comparte el mismo territorio geográfico y está sujeta a la misma autoridad política y a las mismas expectativas de la cultura dominante. O sea que eso es una definición de otra manera de lo que dijimos, porque dijimos que eran un conjunto de individuos, la sociedad, un conjunto de individuos que comparte un territorio, y que ese conjunto de individuos tiene una cultura en común y unas normas en comunes compartidas.
Y ella lo llama una cultura dominante. Bueno, hay una cultura dominante que es compartida por los individuos que comparten ese territorio. Y ella después le agrega lo político, que es sometidos en una misma autoridad política. Entonces, la sociedad uruguaya sería una autoridad política, sería un Estado y además una sociedad porque es una autoridad política. Luego, sociedad, lo pusimos a asociación. Asociación es algo efímero, puede durar un cierto tiempo e ingresamos a una asociación de manera voluntaria. Una asociación de club de ajedrez, o un club social sería una asociación de ajedrez, por ejemplo, una asociación para jugar ajedrez, a las cartas o para hacer torneos de fútbol. Eso es una asociación, pero no llega a ser una sociedad, aunque se le diga sociedad. Por ejemplo, la Sociedad Española de Montevideo, no sé qué, le ponen sociedad, pero es en realidad una asociación. E ingresás voluntariamente. A la sociedad no ingresás voluntariamente. Te es adjudicada la sociedad a la que perteneces, en este caso ser uruguayo o ser argentino o colombiano, ya lo sos, aunque vos no tengas la voluntad de serlo, lo sos. Ya el Estado te tomó como un integrante de la sociedad uruguaya, incluso aunque quieras ser marginal, incluso aunque quieras desaparecerte. Obviamente que si tenés un trabajo y una vida social, ya perteneces a la sociedad uruguaya, sí o sí, porque pagás impuestos y te regís por las normas de esa sociedad. Y no lo elegiste, no es volitivo, se llama. No es una integración volitiva. Es una palabra que puede sonar raro, pero bueno, ampliamos el vocabulario. No es volitiva integrar una sociedad. La integrás aunque no quieras. Y si querés, como yo decía, si querés ser incluso un marginal, casi que es imposible, porque si en un momento estás borracho, tirado en la calle, ahí ya pasás a pertenecer a la sociedad porque va a venir la seguridad. Te puede llevar a hacer algunos test, incluso hasta te pueden considerar inválido para estar en la calle e internarte. Y si no consideran que te pueden internar, bueno, te sueltan y andás en la calle de nuevo divagando. Pero en la calle tampoco podés hacer lo que vos quieras, así que siempre perteneces a la sociedad. En cambio, una asociación, entras y salís cuando vos querés. El ejemplo que dimos fue la película La Sociedad de la Nieve. Antes de la tragedia, ellos son una asociación o un grupo que se va a separar ni bien el avión aterrice, despegue y aterrice, se separan de nuevo. Y esa asociación, que es la de subirse un avión o ese grupo social que integra momentáneamente un avión, es una asociación. Podés incluso decidir no pertenecer, o sea, no te subís al avión o no jugar al rugby y no perteneces a esa asociación. Es una decisión que puedes tomar. Bien, luego de la tragedia se convierte en sociedad. Esa asociación se convierte en sociedad. Ya no pueden dejar de pertenecer a el grupo al que pertenecen. O sea, al grupo que pertenecen ya no pueden salirse. Entonces formaron lo que se llama una sociedad, por eso está bien puesto el nombre, la Sociedad de la Nieve. Y ahí los valores son compartidos, comparten un territorio geográfico. Tienen una autoridad política, en este caso horizontal, no hay nadie que mande. Sí hay líderes, pero no hay un código legal, político, administrativo, pero son una sociedad igual, con una autoridad política. Algún tipo de regla política tienen, como por ejemplo no comer cuando todos están durmiendo, ir y comer, o robar comida, ese tipo de cosas, ¿no? Esas son reglas de autoridad política. Y luego tienen unas mismas expectativas y una cultura de supervivencia a todos, o sea, y dejaron, bueno, de ser una asociación. Las reglas además cambian, incendian dinero para hacerse calor, porque ya el dinero no tiene valor, porque no podés salirte de ese, no podés ir con ese dinero a comprar nada, ¿no? Entonces no tiene valor ya el dinero, se convierte en papel y lo prende en fuego, porque es más importante el calor. A su vez ca comen carne humana. Hay que tener en cuenta que es una sociedad con una autoridad política diferente a la nuestra, porque en Uruguay, en la sociedad uruguaya, vos no podés ni comer carne ni quemar dinero, está prohibido quemar dinero y
está prohibido comer carne humana. Pero en este caso se consideró una excepción. Es como que se considera que ellos no hicieron ningún delito, porque pertenecieron a otra sociedad, no a la sociedad chilena. Creo que estaban en Chile, ¿no? No pertenecen a la sociedad chilena. Entonces Chile no lo juzga después de eso, de decir que violaron las normas de Chile, porque se considera que estuvieron en otra sociedad. Eso, bueno, es importante. En fin, si hubiesen comido carne humana y quemado dinero en el avión y aterrizaban y cuando bajaban habían dos personas muertas y se las comieron, ahí imperarían las normas de la sociedad chilena. Serían otras las reglas, ¿no? Entonces sería una asociación. Ellos serían una asociación. Después también están las asociaciones para delinquir, por ejemplo, que no son lo que se puede decir una sociedad, más allá que se puedan decir entre ellos mismos que son sociedad. Y también, bueno, entras y salís cuando vos quieras. De la sociedad uruguaya puedes salir, pero tenés que salir a otra, tenés que viajar, pasar las fronteras. Luego, aquí se puede diferenciar también sociedad de civilización, si quieren, para agregar algo. No hablamos de eso, pero lo podemos hablar. Civilización es algo mucho más amplio, es una sociedad de sociedades, una civilización. Y de largo tiempo, larga data. Podemos hablar de la civilización griega, egipcia, inca, huasteca. Esa es una sociedad de sociedades, son imperios también, tienen una forma de imperios y muchas sociedades dentro. Hoy día podríamos hablar de la civilización china, que son como muchas sociedades dentro de un mismo país. Y si no, podríamos hablar de la sociedad hispanoamericana, la civilización hispanoamericana, la civilización china y la civilización hispanoamericana. Sería toda la América Latina más, bueno, toda América Latina que habla español, por ejemplo. Podríamos hablar de la sociedad hispanoamericana. La civilización, perdón. Civilización hispanoamericana. Y luego, bueno, no sé, Estados Unidos podría ser una civilización. Más que una sociedad, una civilización, porque también son muchas sociedades juntas. Texas ya es Argentina, ¿no? Y California ya es Brasil. Entonces, ya tienen en dos estados de 50, creo que son 49, 50, 51. Dos estados que ya son dos sociedades, ¿no? Incluso en un estado está prohibido una cosa y en la otra está permitido. Cruzas de un estado al otro y pasa a estar permitido una cosa que en el otro estado estaba prohibido. Entonces, eso puede ser también una civilización o una sociedad de sociedades. La sociedad uruguaya bueno, es una sociedad. Hay unos libros del Uruguay que se llama Historia Ilustrada de la Civilización Uruguaya. Y bueno, es un nombre un poco ambicioso y falso, porque no hay civilización uruguaya. Es un país demasiado chico como para que sea una civilización. Para que sea una civilización deberíamos tener una gran capital, metrópolis, y con varias sociedades dentro y más personas, pongamos 200 millones de personas o 400 millones de personas, y que incluso puedan hablar distintas lenguas, pero que pertenecen a la civilización uruguaya, y Montevideo entonces sería un imperio. Es un poco ambicioso decir que hay una civilización uruguaya. Bueno, es eso. Esas son las notas y luego le hago otras grabaciones para el repaso. Estos son audios largos, pero el que no quiere oírlos, no es obligatorio oír esto.